Diputado Camps. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se han dado muchas opiniones aquí en este recinto sobre por qué se va a hacer ahora esta urbanización. Algunos se lo atribuyen a la lucha de los vecinos durante muchos años. Creo que sí, que es correcto, que ha sido así. Otros dicen que es por los Juegos Olímpicos de la Juventud o los intereses inmobiliarios en la Comuna 8. Seguramente habrá una suma de factores, pero la realidad es que se va a dar un paso muy importante en esta legislatura aprobando esta ley, y toda lucha que obtiene éxitos se potencia, busca avanzar, busca plantear nuevas reivindicaciones. Aquí algunos diputados han hecho observaciones que me parecen válidas, el diputado Ramal, el diputado Rossi. Es una ley de primera lectura y se puede corregir, se puede modificar, tenemos la audiencia pública. Yo recuerdo, señor presidente, creo que fue en el año 2012 que hice una visita a la Villa 20, porque había un conflicto por un predio que se llamaba la Canchita de los Huérfanos, que utilizaban para jugar al fútbol, hacer actividades recreativas, algunas actividades sociales, y el Banco Ciudad allí quería construir una sede. En esa ocasión fui invitado por el presidente del CESAC, que allí funcionaba, y recuerdo perfectamente un lugar totalmente desbordado, muchas madres jóvenes que dejaban en la puerta los cochecitos de los bebés porque no los podían entrar por la acumulación de personas que se atendían. Y realmente quedé impresionado por esa situación, y me decía el director del CESAC que tenían una altísima tasa de niños muertos y de niños gravemente accidentados porque se caían de las viviendas precarias que no tenían barandas para proteger las escaleras o no tenían barandas en las ventanas o en los distintos lugares. Y realmente creo que es algo que en el futuro vamos a resolver. Yo aquí detrás mío estaba mirando, porque hay un vecino de la Villa 20 que tiene un cartel que dice urbanización es salvar vidas en las villas. Y precisamente cuando leía ese cartel me acordaba de esa visita y de estos chicos que morían o quedaban gravemente heridos porque caían de las viviendas. De manera, señor presidente, que vamos a dar un paso importante. Bienvenidas sean las correcciones. El voto es positivo. Muchas gracias. Gracias, diputado.